alta crítica dice que había documentos que circulaban, que flotaban, que existían, y luego 500 años antes de Cristo, en tiempos de Esdras, un editor recogió todos esos documentos y así surgió el Pentateuco. Eso es más difícil de creer que creer lo que tú y yo creemos. Bien, hay nombres que se le dan a estos libros. Libros sagrados, escritos autoritativos, pasajes como Josué 1:8. El libro de esta ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Refiriéndose precisamente al Pentateuco. Otro nombre que se le da a esos libros, fíjese qué interesante. Libros que contaminan las manos. Esos libros son considerados tan sagrados, que solo manejarlos, tocarlos con tus dedos, con tus manos, su poder, su luz, manifiesta la suciedad de nuestras manos. Como un rayo de sol que penetra a través de un cristal o de una rendija y uno puede ver el polvo que flota. Y son libros del período profético. Los hombres que escribieron el Antiguo Testamento eran considerados profetas. Un profeta es un hombre que representa a Dios delante de los hombres. ¿Quién es un profeta? Un hombre que representa a Dios delante de los hombres. Escogido por Dios, santificado por Dios, apartado por Dios. En el Nuevo Testamento Dios escogió a apóstoles para escribir el Nuevo Testamento, y los libros del Nuevo Testamento fueron escritos o por apóstoles o por alguien avalado, respaldado por un apóstol. Marcos no fue un apóstol, pero Pedro avala, respalda a Marcos. Lucas no fue un apóstol, pero Pablo avala, respalda a Lucas. Y esos hombres escribieron, movidos, cargados, transportados. La palabra que allí se usa en 2 de Pedro 1:21, que se traduce en la Reina Valera, inspirados, ferúmenoi, es un participio, dice allí inspirados, pero ferúmenoi significa llevados, transportados, quizá henchidos por el Espíritu Santo. Así como el viento hinche las velas de un barco para que ese barco pueda ser impulsado y pueda navegar, pueda moverse. Así los hombres que Dios escogió fueron henchidos por el Espíritu Santo. Tremenda verdad. La palabra de Dios. Hay algunos conceptos erróneos, no quiero invertir tiempo en esto, pero solo para que tengáis la idea. Algunos dicen, ¿cómo se determina el canon?
el idioma en el cual está escrito. Si el libro fue escrito en hebreo, eso determina. Hablo del Antiguo Testamento. Pero eso no es correcto. Porque Daniel, por ejemplo, Daniel 2:4 al 7:28 fue escrito en el idioma arameo. El arameo era el idioma de los gentiles. El arameo era el idioma de los babilonios. El arameo era la lengua franca de aquellos tiempos. Y no solo Daniel, sino hay versículos en Esdras que están escritos en arameo y incluso en el libro del profeta Jeremías. De manera que no parece correcto decir que porque el libro hubiese sido escrito en hebreo, eso determina su canonicidad. Se ha dicho también que el libro tenía que ser necesariamente estar en conformidad con la Torá. La Torá son los primeros 5 libros, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y si bien es cierto que todos los libros canónicos del Antiguo Testamento se conforman a la Torá, a los libros escritos por Moisés, eso es cierto. Es cierto también que hubo algunos libros, por ejemplo, Primero de Macabeos, que se conforma a la Torá, pero no es canónico. Porque el libro canónico, además de conformarse a la Torá, tenía que ser escrito por un profeta o por alguien avalado por un profeta, y durante ese periodo en el cual hubo profetas. Y ese periodo termina por el año 400 antes de Cristo, con Malaquías. Los libros escritos posteriormente, a los que llamamos libros apócrifos. La palabra apócrifo significa recóndito o escondido. La palabra revelado, apocalipsis, es una cosa, apócrifo, recóndito o escondido. Hubo en ese periodo de 400 años que transcurre entre Malaquías y, digamos, Juan el Bautizador, 400 años durante los cuales el pueblo de Dios está pidiendo a Dios, rogando a Dios que les envíe un profeta. El pueblo necesita un profeta porque un profeta representa a Dios delante de los hombres y les da la palabra de Dios. ¿Cuál es el concepto correcto de la canonicidad? ¿Qué es lo que hace que un libro sea de verdad canónico, que pertenezca al canon? Primero hay que entender que el libro canónico tiene una dualidad de autor. Tiene un autor humano, que es el que escribe, y luego tiene al autor divino, que es, en el último análisis, el responsable del contenido de ese libro. Fíjense en este dato, este detallito. Mire el tremendo acto de la sabiduría, de la providencia de Dios, cómo Dios hace las cosas. La Biblia es la revelación de Dios para el hombre. La Biblia es la revelación escrita, dada por Dios al hombre. Dios no escogió a ángeles
para que escribiesen la Biblia. Dios no escogió a seres inferiores para que escribiesen la Biblia. Aunque en una ocasión Dios hizo hablar a una mula. Dios puede hacer eso. Pero Dios no escogió a un chimpancé, ni a un orangután, ni a un gorila para escribir nada. Dios escogió a hombres. Y esto es una expresión de la sabiduría de Dios. Porque el mensaje de Dios es de Dios para seres humanos, para hombres y mujeres de este mundo. ¿Quién mejor que un hombre puede expresar en palabras humanas ese mensaje? Nadie. De manera que Dios escogió a hombres para escribir su mensaje a hombres. Gracias a Dios por esa infinita sabiduría y esa providencia de Dios. Un ángel no te puede decir me duele la cabeza. Nunca le ha dolido la cabeza. No puede decir me duele el estómago. Nunca ha tenido un dolor de estómago. Un ángel no te puede decir mi suegra me regañó. Los ángeles no tienen problema. La gente abusa de las suegras, tan buenas que son las suegras. Yo tuve una magnífica suegra. Tuve una magnífica suegra. Créedme. Por supuesto, ahora es mucho mejor. En la presencia del Señor. Bien. Dios es el autor y es el responsable. Pero Dios usó al profeta o al apóstol como su instrumento para expresar con palabras humanas ese mensaje de Dios. Y recordemos un punto que no debemos de olvidar. La base fundamental de la canonicidad es la inspiración. Esa es la base fundamental. Un libro de la Biblia, sea Génesis o sea Apocalipsis, es canónico porque ha sido escrito bajo la dirección y bajo la supervisión del Espíritu Santo. Ese es el fundamento. ¿Por qué es necesario o ha sido necesario que haya un canon de las Escrituras? ¿Por qué fue necesario que Dios diese a su pueblo el canon de la Biblia? Otra vez tengo que repetirlo. El canon es la totalidad de los libros inspirados. Esos 66 libros. Ni uno más, ni uno menos. Bueno, hay varias razones. Primero, para que el pueblo de Dios tuviese la completa revelación de Dios. En los tiempos de Moisés y en los tiempos de Josué y en tiempos posteriores había libros no canónicos que circulaban. En algún sitio se habla del libro de las guerras de Jehová. En otro sitio se habla del libro de Jasher. Y en otro sitio se habla del libro de los reyes tales. Entonces era importante saber separar el trigo de la paja. Y
Dios siempre ha querido que su pueblo tenga ese trigo, esa palabra. Segundo, para que el pueblo de Dios tuviese la palabra de Dios escrita. Es importante tener la palabra de Dios escrita. Y es por eso que Pablo dice allí en 2 Timoteo 3:16, pasagrafei, toda la escritura es theonustos, soplada por Dios. La escritura, la palabra esa grafei ahí es muy importante, habla de algo escrito. No habla de palabra hablada, habla de la palabra escrita. Dios quiere que su pueblo tenga la palabra escrita. En tercer lugar, para preservar los manuscritos sagrados. Están escritos, han sido copiados, y los escribas del pueblo de Israel, los seferim, y luego los masoretas, el texto del Antiguo Testamento que tenemos hoy se le llama texto masorético, y prácticamente todos los expertos, por lo menos los conservadores del Antiguo Testamento, teólogos conservadores, entienden que el texto masorético es reflejo preciso, exacto, de la autógrafa. Autógrafa es los manuscritos originales, el manuscrito que Isaías escribió, o que Nehemías escribió, o que cualquier profeta escribió, o que cualquier apóstol escribió. Esa es la autógrafa, los originales. Y luego, en cuarto lugar, para que el pueblo supiese el límite de los escritos inspirados. Y fíjense cómo los teólogos, los hombres de Dios, que no determinan o no determinaron el canon lo determina Dios, nadie más. El hombre de Dios, el teólogo, el estudioso, identifica el libro. Recibe el libro, pero no lo determina, eso solo lo determina Dios, porque Dios es el que ha dado origen a ese libro. Pero fíjese en esto, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento hay dos grupos de libros y en el Nuevo Testamento dos grupos de libros. Hay un grupo de libros para los que se usa una expresión, una palabrita técnica. Se le llama homolegómena. Homolegómena son libros recibidos sin ninguna objeción, sin ningún cuestionamiento. Libros recibidos sin ningún cuestionamiento. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio y muchos otros son homolegómena, libros recibidos sin ningún cuestionamiento. Pero hay otro grupo de libros que se le llama antilegómena. Antilegómena significa libros objetados, no rechazados, ¿eh? Libros objetados, porque esos teólogos, esos hombres de Dios querían estar ciertos, convencidos, totalmente entregados, reconocidos de que esos libros eran correctamente recibidos en el canon. Entonces, cuando había algún problemita, ellos decían, hasta que no se resuelva este problema,
hasta que no se conteste esta pregunta, no. Por ejemplo, el libro de Proverbios está en la antilegómena, porque ellos decían, esto es una recopilación de aforismos, de expresiones. Entonces, hay que resolver eso. El libro de Cantar de Cantares, uy, Cantar de Cantares. Este es un lindo poema de amor. Y es verdad, Cantar de Cantares es un lindo poema, pero tiene su función. Un pueblo, una nación que está rodeada de paganos en los que la moral no pinta nada, necesitaba un libro como Cantar de Cantares. Libro de Esther, donde no aparece el nombre de Dios, pero descubren que está allí en acróstico. Libro de Ezequiel, donde en los capítulos 44 al 48 parece contradecir algo de lo que Moisés habla en Levítico y en otras partes acerca del templo. Y aquellos teólogos estudian y se dan cuenta que lo que Ezequiel está diciendo se refiere al reino futuro, cuando la tierra sea redistribuida y el templo sea reconstruido cuando el Mesías venga. Y en el Nuevo Testamento lo mismo ocurre. Esos teólogos, hombres de Dios, cuidadosos, cuando toman un libro como Santiago y lo leen, y Santiago habla de que el hombre es justificado por obras, y han estudiado y han leído Romanos, donde Pablo dice que el hombre es justificado única y exclusivamente por la fe, dicen, uy, tenemos que tener cuidado porque no podemos recibir un libro en el canon que contradiga a otro. De paso, esa es una demostración de que la Biblia es la palabra de Dios. No hay contradicción en la Biblia. Cuando uno estudia la Biblia, ve que no hay contradicción. Entonces, ¿cómo resuelven eso? Estudian y dicen, Pablo está hablando de la justificación en el sentido vertical. Dios declara justo aquel que pone su fe en Cristo. Dios recibe en su presencia aquel que viene recubierto de la justicia de Cristo. Y Santiago está utilizando el otro aspecto de la justicia. La justicia en el sentido horizontal. ¿Cómo yo demuestro a mi vecino, a mi amigo, a mi pariente, que de verdad soy un creyente? Y Santiago lo dice, porque la fe viva obra. Si hay una obra que agrada a Dios, tiene que proceder de una fe genuina. Toda fe genuina ha de producir obras que agradan a Dios. Y el problema queda resuelto. Y lo mismo ocurre con la epístola a los hebreos. La epístola a los hebreos tiene la incógnita de quién fue su autor, quién escribió ese libro, quién escribió esa epístola. Y esos hombres minuciosamente estudian la epístola a los hebreos y se dan cuenta que aunque no puedan saber, desentrañar quién fue el autor humano, y hay muchos libros que no sabemos quién fue su autor humano, sí sabemos que es obra del Espíritu Santo de Dios. Que en ese libro, como comienza diciendo Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras,
muchas etapas a los padres por los profetas. Finalmente, por último, nos habló por el Hijo. El Hijo es el discurso final de Dios. Dios termina su discurso y ese discurso se llama el Hijo, el Verbo. Ese que es el revelador de Dios. Y hay otros libros del Nuevo Testamento que son antilegómena, libros objetados hasta que se aclara la incógnita. Por ejemplo, uno de ellos es la epístola de Judas, 25 versículos nada más. Acabo de predicar una serie en la congregación a la que asisto allí en Vigo sobre Judas, porque Judas cita un pasaje de un libro deuterocanónico, libro de Enoc. Entonces la gente se sorprende. ¡Ay, este libro! Ese es un libro pseudoepigráfico. ¿Cómo se atreve Judas a citar un libro deuterocanónico, no inspirado? Bueno, en la Biblia hay cosas que proceden de literatura no inspirada. Mire qué sencillo. Creo que es en el Evangelio según San Lucas, allí capítulo 2, dice: en los días del rey de Augusto César se promulgó un edicto. Dos puntos, comillas. Toda la tierra debe ser empadronada, cierra comillas. Ese era el edicto. Y Lucas incluye eso que era un edicto de Augusto César. Y por el Espíritu Santo lo escribe allí. Y eso es palabra de Dios, una vez que Lucas lo escribe. Pablo habla en su discurso a los atenienses, Hechos 17, y cita un poeta griego de la antigüedad que dice que Dios nos ha hecho a todos de un mismo linaje y de una misma sangre. Y Pablo toma ese verso de ese poeta griego y Lucas lo copia allí en Hechos 17. Y peor todavía, cuando Pablo le escribe a Tito y le dice: por esta causa te dejé en Creta para que completes lo que falta, y le dice de los cretenses, dice: los cretenses, como uno de sus poetas ha dicho, todos son mentirosos y malas bestias. Y cita un poema. Entonces, la inspiración de las Escrituras no niega que el autor humano cite. Acordaos que todo lo que la Biblia dice es verdad, aunque registra mentiras. La Biblia registra la mentira de Satanás. Allí dice, Satanás le dice, capítulo 3 del Génesis: con que Dios os ha dicho, no comáis de los frutos del fruto de los árboles del huerto. Eso era mentira, ¿verdad? ¿Era o no era? Era mentira. Pero ¿era verdad o no que Satanás lo dijo? ¿Lo dijo o no lo dijo? Entonces todo eso tenemos que tenerlo en mente. Qué precioso es estudiar la Biblia. Tengo que mirar para que no me anatematicen. Me quedan 4 minutitos. Tú ves, querido Sugel Michelén, a Sugel lo conozco desde hace un montón de años también, cuando era un muchacho.
viviendo en la dispensación de la inocencia. Aunque él no cree en las dispensaciones, pero yo... Él sabe lo que le quiero decir. Y él sabe cuánto lo amo. Porque esto es lo lindo de la vida cristiana. Uno tiene que aprender a amar y dejarse amar también. Bueno, solo voy a mencionar una cosita más. Mencionarlo nada más. La singularidad del Antiguo Testamento. De paso, mire, antes de mencionar esto, quiero deciros, estoy aquí en este sitio, pero estoy profundamente agradecido. De tal manera que no sé ni cómo expresar mi agradecimiento. A los hombres que Dios ha usado a lo largo de los años para bendecirme. Y hombres que invirtieron tiempo y esfuerzo en mi vida. Y estoy seguro que no han obtenido todos los dividendos que hubiesen querido obtener. Cuando fui a la escuela bíblica tuve unos profesores tremendos. Recuerdo alguno de ellos, Dr. Shaw, David Allen, Lehman Strauss, Chester Woodring, Roy Aldrich, que me enseñaron la palabra de Dios y me enseñaron a amar la palabra. Y cuando fui al seminario, hombres como Mary Longer, John Wolver, inolvidable es Louis Johnson. Inolvidable Stanley Toussaint. Hombres como esos, que invirtieron tiempo y esfuerzo y paciencia, y otros muchos, esos son unos poquitos, por quienes estoy tremendamente agradecido a Dios. Tremendamente agradecido. Bueno, el Antiguo Testamento es único en relación con la Biblia como un libro de libros. Y necesitamos estudiar más el Antiguo Testamento. Ese es el fundamento de la comprensión de la Biblia. El Antiguo Testamento es único en relación con el Nuevo Testamento. Las promesas que vemos en el Antiguo Testamento y luego se cumplen allí en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es único en su origen y preservación como escritura. El Antiguo Testamento es único en su posición y proposición en el canon sagrado, en el conjunto de libros. El Antiguo Testamento es único en su carácter como libro divino humano de valor permanente. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. Y ahí están todos esos libros. 66. Ni más ni menos. Esos son los libros que Dios sopló. Y esos son los libros que los profetas de Dios escribieron, y son los libros que los apóstoles de Dios en el Nuevo Testamento escribieron. Y Dios escogió a la nación de Israel
escogió a esa nación para dar a conocer y para preservar la verdad de Dios. Pablo lo dice allí en Romanos, por allí por el capítulo 2 y luego el capítulo 3 también. La palabra de Dios ha sido revelada. Y Pablo utiliza los oráculos. En la cultura griega, un oráculo era el sitio de donde un dios griego hablaba. Y Pablo utiliza esa misma palabra, la palabra logía, que se traduce en la Reina Valera oráculos. Y el oráculo es la palabra de Dios. Este es el sitio de donde Dios habla, su palabra. Y dice Pablo en su epístola primera a los Tesalonicenses, abre tu Biblia ahí un momentito y ya con esto voy a concluir. Primera a los Tesalonicenses, escribiéndole a aquellos hermanos, Pablo dice en el versículo, capítulo 2, versículo 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Los tesalonicenses recibieron el mensaje que Pablo y sus acompañantes le llevaron. El mensaje que Pablo les dio, ellos lo recibieron como la palabra